para estar informado. Cada mañana, La Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este miércoles mitad de semana, y estamos ya contando a 2 del mes de junio. Y nosotros, como siempre, agradeciendo primero a Dios por la oportunidad y a ustedes que nos acompañan día tras día para nosotros llevarle todas estas informaciones de los hechos que se han convertido en noticias. Les invitamos a que nos acompañen durante todo el programa. Recuerden que es una hora de 8 a 9 de la mañana por este su canal Puerto TV. Y síganos en nuestras redes sociales como La Romana al Día o Cazadores La Romana. Vámonos de inmediato, como siempre nosotros iniciamos y lo hacemos leyendo la palabra de Dios. La Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy interesante, como cada día, escuchar la palabra de Dios, pero más interesante es que debemos de ponerla todos en práctica. De inmediato vamos a ver los titulares para este miércoles 2 de junio. Vamos a ver. Los titulares de La Romana al Día de hoy, miércoles 2 de junio. Una locomotora del Central Romana impacta una jipeta que intentó cruzar, violando el par en los rieles de San Carlos. Accidente entre un carro y una motocicleta en el puente de Buenavista dejó con fractura en una pierna al nacional haitiano de nombre Samson Maccabi. Un camión se vuelca en la carretera que conduce hacia el Batey de Cacata. Colocan retenes en la entrada hacia Caleta. Trato grabado los miembros de la Armada, usted. ¿No? El trato que le han dado los miembros de la Armada. Muy usted. Amable, muy profesional. La Policía Nacional, siempre que hay una disposición nueva. Autoridades ofrecen detalles del nuevo decreto que modifica las medidas para combatir el coronavirus. Solo que a diario se encuentran con las personas que violentan esa disposición. De su lado, la gobernadora Jacqueline Fernández pidió tolerancia cero contra quienes no acaten las medidas. La gobernadora del Ceibo tomará decisiones para evitar contagios del COVID-19 en su provincia. Nosotros nos vamos a ver en la obligación de todo el ciudadano que ande sin mascarilla, incluso si tenemos que usar lamentablemente la fuerza y llevarlo hasta detenido, lo vamos a hacer. Pero le daba dos veces al mes la comida al pobre, habla, a ese que no tiene nada. Habla. Y ya te viene y se lo quita. Sigue, me importa hablando. Que grabe. Y ya te viene y se lo quita. ¿Está de acuerdo con el toque de queda al pobre? ¿Está de acuerdo? 300 millones de dólares que para ayudar al pobre. Hablando. Yo sigo hablando, sigue defendiendo. Vean la reacción de ciudadanos de La Romana ante las medidas tomadas por el presidente por la nueva ola de coronavirus. ¿Tú sabes cuántos años va a durar este gobierno pagando la deuda de los ladrones que se robaron al presidente Danilo Medina? Un policía detiene a dos homosexuales, los que se besaban en un carro, creando reacción en las redes. Ustedes lo que tienen que buscar de Dios. Está bien, pues mándenos para la iglesia. Nuestro crimen. Mándenos para la iglesia. Nuestro crimen. Vamos para la iglesia nomás. Y un joven con síndrome de Down cumple sus sueños y es nombrado en la DGCET. Y así iniciamos este miércoles,
Continúe en la sintonía con La Romana al Día, la mejor opción para estar bien informado. Bien, estas son las informaciones que tenemos para el día de hoy. Recuerden que los titulares llegan a ustedes gracias a la cortesía de Rancho Narciso Restaurante. Vámonos de inmediato a iniciar con la primera información, y es que una locomotora de la empresa Central Romana impactó a una jipeta que intentó cruzar violando el pare en los rieles de San Carlos. Vamos a ver la información. Se han chocado ahí, se han abrazado, así como están esos dos. Y no valió, y aunque yo empujé el vehículo, que está chocado con otro ahí, no pude lograr pasar, sacar el culo, el tren me dejó. ¿Qué le dicen la gente del Central Romana? ¿Le van a reponer los daños? No me dicen nada, solo me dicen que vaya mañana allá a recurso humano. ¿El nombre es suyo? ¿Eh? ¿El nombre es suyo? Luis Raúl Agramonte Rosario. Nadie salió herido, ¿no es verdad? No, sí. Muchas gracias. Bien, ahí ustedes vieron este accidente ocurrido en el día de ayer. Dígame, Francis. Este accidente ocurrido en el día de ayer, gracias a Dios, la persona aparentemente no sufrió lesiones, y miren ustedes, fue mínimo los daños al vehículo. ¿Cómo se le podría llamar a eso, Francis? Dichoso. Dicha. Dichoso. No lo impactó. También. No, sí. Imprudencia, dicha. ¿Por qué se pare lo colocan ahí, señores? Okay. Cuando va a cruzar la locomotora, hay un empleado de esa empresa que coloca el pare, y está también un semáforo que le indica de que viene, va a cruzar con sonido, hay sonido también de que va a cruzar la locomotora, y aún así la gente comete imprudencia. Ellos quieren cruzar antes de que pase la locomotora, o sea que ellos prefieren perder la vida en un minuto que perder un minuto en la vida. Increíble, señores. La gente aquí, la mayoría de los accidentes que ocurren, nosotros no nos cansamos de decirlo, que impera el factor imprudencia. Imprudencia es, ese señor debe de dar gracias a Dios. Eso es así. Vamos a pasar a la siguiente información, y tiene que ver con accidentes también. En esta ocasión vamos a ver un accidente entre un carro y una motocicleta en el puente de Buenavista. Este dejó con fractura en una pierna a un nacional haitiano de nombre Samson Maccabi. Vamos a ver la información. Thank you.
Bien, miren esto. Este nacional haitiano resultó con lesión en una de sus piernas fruto de este accidente. Podríamos decir que también tiene que ver con imprudencia, señores. Es que la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren por imprudencia. Cada vez que uno tiene la oportunidad de salir a una de nuestras calles, de nuestras vías, de nuestras carreteras, eso lo podemos apreciar con nuestros propios ojos, como se dice popularmente. Acá se estacionan los vehículos en la misma esquina. Calle donde hay una curva que usted no ve. Los conductores te quieren doblar por la vía que no le corresponden entrar. Aquí no se respeta la vía, la franja esta peatonal. Eso no se respeta. La cebra, ¿le llaman a eso? No se respeta. Aquí ven un envejeciente que va cruzando una calle, mejor aceleran. Y si viene un conductor decente y le cede el paso, viene otro y lo impacta. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo se va a crear conciencia? Pero sobre todo, que haya un régimen de consecuencia para cuando ocurran accidentes que sean provocados por algún conductor que haya cometido un exceso o que haya sido imprudente a la hora de conducir. En otros países llegamos y nos ajustamos, cumplimos con las normas, pero como estamos acá en República Dominicana, inclusive hemos podido observar personas que llegan al país y dicen, ah, no, estamos en Dominicana y pueden andar como le parezca. Eso es así. Vamos a continuar y también con accidente en ese mismo orden, y es que un camión se vuelca en la carretera que conduce hacia el Batey de Cacata. Veamos la información. ¿Tú eres chofer de camión también? Sí. Ah. No, no, el chofer, yo no soy el chofer, ¿no? No, parece que no. Parece que no. Todo ahora mismo, porque pasé hace un minuto y... Pero otro es mi... Sí. Bien, ahí está este accidente, señores. Y vamos ahora a continuar con más. Y ahora nos vamos a Caleta, en donde el Ciutrán colocó retenes en la entrada de esta comunidad. Vamos a ver, de este distrito municipal. Caballero, saludos, ¿cómo está usted? Sí, gracias, bien. ¿Trato que le han dado los miembros de la Armada en estos momentos? Sí, no, eso es parte del trabajo. ¿Qué le han exigido a usted? No, eso está rutina, chequeando. No, que le hicieron a usted los papeles y eso. No, todo bien. Gracias, ¿le trataron bien? Papeles, chequeaba, eso es rutina, eso es bueno para la seguridad del país. Gracias. ¿Su nombre? Israel. Gracias, Israel. ¿El trato que le dieron los miembros de la Armada? Bien, un trato excepcional, están haciendo su trabajo. Exactamente, ¿qué le exigieron ellos a usted? Documentación. Perfecto, gracias.
Caballero, saludo, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Trato que dieron los miembros de la Armada a usted? Excelente, excelente, buen trabajo, sí. ¿Qué le exigieron a usted? ¿Qué documentación? Documentación es mi identificación, arma de fuego, matrícula de vehículo. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Caballero, saludo, ¿cómo está usted? ¿Trato que le ha dado los miembros de la Armada a usted? ¿Perdón? El trato que le han dado los miembros de la Armada muy a usted. Muy amable, muy profesional. ¿Qué le dije? ¿Qué le exigieron? Documento y verificación del vehículo. Ah, muchas gracias. ¿Su nombre? Gregorio Alburquerque. Gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias. Distinguido, ¿a qué se debe el operativo en estos momentos? Son operativos rutinas. ¿Ha encontrado armas de fuego, anomalías en los vehículos? Sí, siempre encontramos siempre armas de fuego, a veces ilegal, a veces encontramos permiso vencido. En el momento que encuentra un arma de fuego ilegal, ¿qué actitud tiene la persona? Bueno, eso depende ya de la reacción de ellos, pero nosotros cumplimos con nuestro rol. ¿Y apresarlo en el momento ilegal? Exactamente. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Mayor González. Muchas gracias. Gracias, Gabriel Ramón, por las imágenes. Dígame usted, Francis, ¿qué le parece este operativo repentino? Bueno, yo pienso que eso debe... Está bien que se haga ahí, ¿verdad? Pero que se haga fuera de la ciudad. Mire, ayer yo vi una patana llena de motores viejos. No se sabe de dónde vienen esos motores, nadie le pide documento a eso. Ahí es donde tiene que estar los verdaderos retenes, fuera de la ciudad. En la afuera de la ciudad, claro, usted recomienda, claro. ¿Verdad que sí? No en la ciudad, pero... No, y que dentro, en un sector. Dentro, y... El carro que se quemó todavía está ahí ayer. Ajá, no, yo no... Es así, señor. Nosotros ayer presentamos una información de una jipeta que se incendió en la calle Tiburcio Millán López de esta ciudad y aún permanece en el lugar. Le hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a que vayan a retirar ese vehículo de ahí o lo que quedó, esa chatarra, de este lugar que está obstruyendo la vía. Señores, increíble en este país lo que ocurre. Todavía está en el lugar. Increíble. Vamos a continuar con más, si es que autoridades ofrecen detalles del nuevo decreto que modifica las medidas para combatir el coronavirus. Vamos a ver, la gobernadora Jacqueline Fernández pidió tolerancia cero contra quienes no acaten las medidas. Vamos a ver. Equipo de trabajo. Fíjense, la Policía Nacional, siempre que hay una disposición nueva, un decreto que se regula, siempre hace las reuniones con el personal para que esas pautas sean de conocimiento de todo el personal policial que diario está en la calle. Tenemos presencia a nivel de la región completa y a la vez también a nivel nacional, por ende, ese gran número de hombres y mujeres son los que a diario se encuentran con las personas que violentan esa disposición. Yo entiendo que la población dominicana está atenta a las informaciones que son emanadas desde la presidencia y sabemos que tienen conocimiento pleno de qué cosas han cambiado y qué cosas hay que cumplir, pero siempre las autoridades hemos tenido que tener la iniciativa de informarle al pueblo de esos nuevos cambios. Esta mañana hicimos una nota de prensa para informarle a través de la Dirección de Comunicaciones al pueblo de aquí y la región completa de esos cambios que se generaron. Mire, hay un tema muy importante en el artículo 9, donde se habla que a nivel nacional la venta de bebidas alcohólicas está prohibida todos los días a partir de las 3 de la tarde. Esa disposición, esa prohibición va para los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, para los restaurantes, pero también va para los colmados y colmadones, así como también a los dueños de car wash.
Y sabemos por la experiencia que la confrontación la vamos a tener con los dueños del carguá, los dueños del restaurante, muchos, y los dueños de colmado. Les estamos haciendo un llamado a través de la policía, con el auspicio de la señora gobernadora, salud pública, Cuba, medio ambiente, desarrollo provincial, para que esos dueños de colmado se abstengan de vender bebidas alcohólicas. Esa es una disposición presidencial. Y están las coordinaciones de la policía con la gobernación, con salud, con el COBA, con todos los organismos que hemos estado identificados como responsables de velar porque el señor presidente salga bien y que esas medidas se cumplan. Pero también existe lo que se llama la flagrancia. La flagrancia ocurre cuando alguien viola una ley y es sorprendido violentando la ley. ¿Qué le quiero decir con esto a los honorables empresarios de esas modalidades de negocio? Que la policía puede intervenir en la flagrancia. Vamos a tener, como siempre lo hemos tenido, el apoyo de la gobernación, salud, el COBA, la fiscalía, pero vamos a ser enérgicos, y estamos abogando porque la fiscalía, porque salud, puedan implementar multas que pongan a pensar a los dueños de negocios, porque no vamos a permitir ningún tipo de violentación ante esas medidas. Así que hay dueños de negocios que desde que se anunció ese cambio radical están convirtiendo sus discotecas, tenemos informaciones ya de cuáles son, en su puesto lounge bar, con la información de querer aparentar que es un restaurante. Vamos a tener vigilancia, vamos a tener personal para verificar que esas personas, esos empresarios, no burlen a las autoridades y no violenten esas medidas, de manera que la policía va a estar en la calle. Vamos a seguir trabajando de mano, como hasta ahora lo hemos venido haciendo, con la gobernación, las demás autoridades, y de esa forma sabemos que vamos a seguir adelante. Está también informado el uso obligatorio de mascarilla. Se habla en uno de los artículos el uso de los parques, pero el uso del parque o los parques, esa manera de creación, poder caminar una persona sola, poder sentarse una persona, tomar tal vez fresco, pero no vamos a permitir que en los parques se aglomere la persona a conversar y hacerlo. Bien, ahí está la información. Vamos a acatar lo que nos plantean las autoridades, pero sobre todo es un asunto de conciencia de cada ciudadano. A partir de hoy inician las nuevas medidas impuestas por el gobierno, así es que vamos a acatarla. Vamos a continuar y vamos a ver ahora la gobernadora del Ceibo tomará medidas para evitar el contagio del COVID-19 en su provincia. Bien, esta tarde estamos aquí en la Gobernación Provincial del Ceibo. Estamos frente a la gobernadora civil, la ingeniera Irene Martínez. Gobernadora, estamos por acá, ya que hemos visto una importante reunión que se llevó a cabo con los musicólogos. Entonces nos gustaría saber en qué quedaron y nos gustaría también saber la situación de poder controlar la situación con el toque de queda y el COVID-19 en esta provincia. Buenas tardes. Buenas tardes, Quiquito. Gracias por venir. Hemos tomado decisiones debido a que en los últimos días hemos notado un incremento en los resultados de pruebas que se han venido realizando desde la Provincial de Salud. Y con referencia a los musicólogos, que son jóvenes que han creado un espacio en las afueras del Ceibo para hacer sonar sus equipos, lo hemos llamado y le hemos pedido que no será posible permitirle en los próximos días que ellos realicen eventos para nosotros poder tener bajo control esas multitudes que se crean y nosotros entonces así poder evitar que sigan los contagios. Con referente a los otros establecimientos, ya la semana pasada nosotros habíamos hecho recorridos donde hablamos con los propietarios de que es importante que se cumpla con el protocolo
de solo el 50% en los establecimientos y mantener aislado y con mascarilla. Tenemos una situación que ahora vemos que nuestros municipios están tomando los parques y queremos a través de tu medio enviarle un mensaje. Nosotros nos vamos a ver en la obligación de todo el ciudadano que ande sin mascarilla, incluso si tenemos que usar lamentablemente la fuerza y llevarlo hasta detenido, lo vamos a hacer. El COVID no es un juego. Estamos perdiendo muchos familiares, muchos amigos, muchos vecinos, producto a que se incrementó de nuevo la pandemia. Y nuestros parques son públicos, son libres, pero bajo una regla que hay, que es que no podemos salir sin la mascarilla puesta. Y hacemos un llamado a nuestros ceibanos, que lo queremos, que lo apreciamos, que por eso hemos tenido que tomar esta medida, de que no salgan a la calle sin las mascarillas. Hay COVID, hay cepa nueva, hay muerte mucho más rápida, mucho más peligrosa en cuanto a las reacciones que en tiempo pasado. Tenemos un COVID, estamos arropados del mismo y necesitamos la cooperación de ustedes, ceibanos. Necesitamos la cooperación de ustedes para ver cómo salimos de esta. Ustedes escucharon las declaraciones de la gobernadora de la provincia del Ceibo, exhortando a la población a que acate las medidas establecidas. Vamos a esperar de que así sea. Ahora vamos a pasar a ver la reacción de los ciudadanos de La Romana ante las medidas tomadas por el presidente ante la nueva ola de pandemia. Vamos a ver. Pero le daba dos veces al mes la comida al pobre, a él que no tiene nada. Y este viene y se lo quita. Me importa que grave. Y este viene y se lo quita. ¿Está de acuerdo con el toque de queda al pobre? ¿Está de acuerdo? 300 millones de dólares que para ayudar al pobre. Yo sigo hablando, sigue defendiendo. ¿Cuál es tu nombre? Y yo. ¿Cuál es su nombre, señor? No voy. No estoy de acuerdo en que el toque de queda lo pongan a las 6. ¿No está de acuerdo? No, tiene que ser a las 2 de la tarde. ¿Hasta las 2 de la tarde? Usted está trabajando con el puño, con la mano pelada. Entonces, este gobierno que está cogiendo préstamo para pagar la deuda, ¿tú sabes cuántos años va a durar este gobierno pagando la deuda de los ladrones que se robaron el presidente Danilo Medina? Y los cuartos que se cayeron, más de 15 años, y esta pandemia. ¿Tú crees que yo hay dinero? Señor, ¿está de acuerdo usted con el toque de queda? Yo estoy de acuerdo que lo pongan así, pero que anden en los barrios recogiendo los delincuentes que están bebiendo. Eso estoy de acuerdo. Que no pongan el toque de queda, pero que la policía se meta a los barrios a recoger los teteos. Porque mientras estén en los barrios los teteos, va a haber COVID, por mucho, mucho COVID. Que se meta la policía por los barrios, en la capital, en los pueblos, que ahí que esté el teteo. Bien, ahí ustedes vieron la reacción de algunos ciudadanos entrevistados por nuestras personas, por nuestra gente de la página Villahermosa Informativa. Gracias por las imágenes. Y este es el sentir de algunos ciudadanos. Dime, Fran, si yo como que introducen tema que no va en esto ahora. Es un asunto de que debemos de cumplir con las medidas. Vamos a utilizar la mascarilla, vamos a respetar el distanciamiento, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para ver si se puede frenar esta ola del COVID que nos está arropando, está en el país completo, señores. No crean que es solo en La Romana, que es solo en el... Antes, día pasado, se planteaba que era en el Gran Santo Domingo y en San Francisco. Esta ola, este rebrote está a nivel nacional. Así es que vamos a cuidarnos. No es que porque en algunas ciudades haya menos casos, nos vamos a descuidar y no vamos a utilizar la mascarilla, a continuar con ese proceso de higiene que hay que tener o con ese rigor. Así es que ya ustedes saben. Vamos a recomendarle, cambiando de tema, que visiten el Rancho Narciso Restaurante. Allá se está trabajando con el
50% de la capacidad del rancho, del lugar, para evitar aglomeración. Ellos están cumpliendo con el protocolo y usted puede acudir y no se va a infectar, porque si usted cumple con las medidas, respeta el distanciamiento, los metros que hay que dejar, utiliza la mascarilla cuando va a estar cerca de una persona. Obvio que si usted va a comer no va a estar con la mascarilla puesta, pero inmediatamente termine, colóquese su mascarilla, y si no, el señor Narciso se lo va a exigir. Rancho Narciso Restaurante. Estamos ubicados en Venerito, en la carretera que conduce hacia Santa Cruz de Gato, hacia la comunidad de Gato. Para usted hacer sus reservaciones o más información, llame al teléfono 809-861-6634 y al 829-653-6038. Rancho Narciso Restaurante. Ahora sí, vámonos a una pausa comercial y tras la pausa continuamos con más información. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul. Para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Se acabó el tanto buscar. En Decomisos García lo vas a encontrar. Lavadoras, neveras, televisores, juegos de aposento, acondicionadores de aire, mercancías importadas y de los hoteles. Estamos ubicados en la avenida Juan Bosch, frente al Artístico. Contáctanos a los teléfonos 829-429-7670 y al 829-754-4999. Decomisos García. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que para comunicarse con La Romana al Día lo pueden hacer a través del teléfono 809-858-1048. Envíennos sus fotos vía WhatsApp si están de cumpleaños y nosotros le estaremos felicitando en el programa. También síganos en nuestras redes sociales como La Romana al Día o Cazadores La Romana. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen la campana de notificaciones, denle like y compartan los programas. Déjenos sus comentarios para que interactuemos. Así es que ya ustedes saben, vamos de inmediato, como cada día, a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de una manera muy especial a nuestro amigo Freddy Rivera, que está cumpliendo un año más de vida, y todo el equipo de La Romana al Día. ¿Por qué se ríen? Es un año más de vida que está cumpliendo Freddy. Freddy no es coquito de ahora, ¿no? Ay, Dios. Dice Francis, dice acá el equipo de La Romana al Día, que después que una persona
pasa de los 40 sí, años, ya, está en la cuenta regresiva, sí, está cumpliendo un año menos. Ya se voltea la página, ya no es un año más, es un año menos, después de los 40, dicen acá en el equipo. Entonces ellos quieren decir que Freddy está cumpliendo un año menos de vida. Freddy tiene foto en blanco y negro. En blanco y negro. Eso quiere decir que no es la foto de perfil es de blanco y negro. Es un gran fotógrafo, el señor Freddy, así es, y amigo nuestro, miembro de la prensa, miembro de Azocater. Así es que Freddy, mi amor, no importa cuántos años usted cumple, aquí le gusta mucho llevarle la contabilidad de los años a la gente, son unos atrevidos. Nosotros le vamos a desear que Dios le conceda larga vida y mucha salud a usted y a todos nuestros seguidores que están cumpliendo años en el día de hoy. Es más, vamos a invitar a Freddy y a todos nuestros seguidores que están de cumpleaños a que acudan, a que visiten el restaurante Marlin Azul en Playa Caleta. Si usted está de cumpleaños, si tiene una actividad o simplemente desea pasarla bien, visítenos. Allá recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo, de Michelle y de todo el personal. Para usted hacer sus reservaciones o más información, comuníquese al teléfono 809-252-8534, restaurante Marlin Azul. Vamos a continuar con las informaciones y vamos a ver un video que se ha hecho viral. Esta información se ha hecho viral en las redes sociales y es un policía que detuvo a dos ciudadanos del mismo sexo que se besaban en el interior de un carro. Vamos a ver la información. ¿Qué nombres se besen? Usted dijo Biblia, usted dijo hasta Biblia. Hasta la Biblia, óigame bien, hasta la Biblia. Entonces está confirmando, el crimen de nosotros es que no estamos besando, que somos hombres besándonos. Ahora, ustedes lo que tienen que buscarle a Dios. Está bien, pero mándenlo para la iglesia. Nuestro crimen. Mándenlo para la iglesia. Crimen, entonces. No, para la iglesia no más. Porque lo que ustedes están haciendo ahí. Eso es lo que ustedes están haciendo ahí. Mira, esa persona que está ahí. Esa persona. Ahí no hay nadie. Esa persona tiene sus hijos. Uh-huh. Niños. Que pueden estar presenciando el acto que ustedes están haciendo. Diga cuál es el acto. Oye, dígalo en voz alta. ¿Cómo que cuál es el acto? Hombre besándose, el acto. Ustedes besándose ahí, maestro. Ese es el acto. Eso, óyame bien. Eso es incorrecto. Okay. La y vamos a ir a la fiscalía porque somos dos hombres besando. Pero entonces, si por eso ejemplo, ustedes con la esposa suya tiene esposa. Macro, vamos a usted con la esposa suya se pueden vamos besar, pueden hacer. Sí, porque hasta la Biblia, okay, bien. Okay. Entonces, si él fuera mujer y yo fuera, si él fuera mujer. Bien, ahí estas imágenes se han viralizado, se han hecho viral en las redes sociales. Ustedes mucho felicitando el accionar de este policía, otro están en contra, pero bien, vámonos a lo que establece el código. Nosotros no somos abogados, pero lo que tienen conocimiento de leyes, ellos y establece el código, que no se debe de exhibir los genitales en la vía pública y así. Ahora bien, si usted, no importa que sea del mismo sexo o que usted esté hombre-mujer, mujer-hombre, para si usted tiene una relación sentimental con una persona, no hay que estar exhibiéndose en la vía pública. ¿Para qué estar exhibiendo su vida privada? Usted está besándose delante de todo el mundo. En las redes sociales esto se ha vuelto muy común, que la gente quiere estar, lo que muchas veces no se manifiestan en la intimidad o en su casa. Usted ve que lo quiere expresar por las redes sociales. Ay, besándose en uno encima de otro. ¿Y para qué, señores? Cuando usted está en el interior de su habitación o de su casa, usted puede hacer todo lo que usted quiera, sea del mismo sexo o no, eso se respeta. Su preferencia sexual la respetamos. Usted es libre de usted tener preferencia sexual por una persona de su mismo sexo. Ahora bien, eso que usted vaya a demostrarse, hágalo en privado, no tiene que estar haciéndolo en la vía pública, no importa que sean de sexo opuesto o lo que sea, pero vamos a cuidarnos, señores, porque hay niños que no entienden eso. Hay muchachitos que no entienden qué es lo que está pasando si ven una pareja de homosexuales besándose.
no lo van a entender, por más que se lo quieran explicar, aunque cuando llega a una edad ya comprendan, ¿verdad, Francis? Pero hay edades de que es muy difícil de uno como padre explicarle esta situación a los niños. Vamos a ver ahora, esta es una información positiva y también se hizo viral en las redes sociales. Ustedes recuerdan un joven con síndrome de Down que cumplió su sueño. Este se viralizó cuando estaba bailando en un torneo de baloncesto y estaba bailando vestido de DGCET, pues cumplió su sueño y fue nombrado DGCET honorífico. Vamos a ver. Una noticia conmovedoramente positiva. Los sueños se le han cumplido al jovencito con el síndrome de Down, que se hizo viral en un video en el que sale bailando con un uniforme de la policía de tránsito. Este martes, Pepe llegó a la sede de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte, DGCET, donde lo esperaba su director. El general Ramón Antonio Guzmán Peralta dispuso su nombramiento acogiendo a la ley que establece la protección e igualdad de derechos y oportunidades a personas que tienen algún tipo de discapacidad. El jovencito se hizo viral cuando bailaba con el uniforme de la DGCET en una instalación deportiva de Puerto Plata. Ahora Pepe llevará oficialmente el uniforme de la Policía de Tránsito, regresando a su pueblo con una gran satisfacción. Ahí está una información positiva. Este joven especial con síndrome de Down fue nombrado DGCET, miembro de la DGCET honorífico, cumplió su sueño. Y qué bueno que se le dé la oportunidad a personas como esta persona especial, que cuando hay un miembro de la familia especial es la alegría de la familia, es la alegría de los barrios, la alegría de la comunidad, porque son unos seres humanos con un alma pura, con un alma limpia, de buenos sentimientos. Qué bueno. Vamos a ver ahora las internacionales al día. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por la situación epidémica en América del Sur. La situación en Sudamérica ahora mismo sigue siendo un motivo de gran preocupación para la OMS y para nuestros colegas de la Organización Panamericana de la Salud, nuestra oficina regional en Washington. En la última semana, 8 de los 10 países con mayores tasas de mortalidad en relación a su población han sido de la región de las Américas, en particular de Sudamérica. Entre los países más afectados incluyó a Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil, seguidos de Bolivia, Perú y Chile. Advirtió que la transmisión comunitaria está extendida y que los sistemas sanitarios continúan bajo presión, todos factores que se están viendo reflejados en las tasas de mortalidad. Las afirmaciones de Ryan tuvieron lugar un día después de que Perú anunciara que elevó el balance oficial de muertos por coronavirus de 69.000 a 180.000, la mayor tasa de muertos por COVID-19 del mundo. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19. Today, I'm happy to announce that the Sinovac... Hoy me complace anunciar que la vacuna Sinovac CoronaVac ha recibido la categoría de uso de emergencia de la OMS después de que se comprobó que era segura, eficaz y de calidad garantizada tras dos dosis de la vacuna inactiva. Además, los requisitos de fácil almacenamiento de la CoronaVac la hacen muy adecuada para lugares de bajos recursos. Ahora es la octava vacuna en recibir esta aprobación de la OMS. La eficacia de Sinovac para prevenir los casos de COVID-19 sintomáticos es del 51%, pero tiene una eficacia del 100% para evitar casos graves y hospitalizaciones en las poblaciones estudiadas, según la OMS. Su eficacia en mayores de 60 años no ha sido estudiada. Se trata del segundo inmunizante chino aprobado por la organización, que el 7 de mayo ya había autorizado la vacuna Sinopharm, fabricada en Pekín. La organización también ha aprobado el uso de las vacunas de Moderna, de Pfizer-BioNTech, las dos de AstraZeneca fabricadas en India y en Corea del Sur, y la de Johnson & Johnson, llamada Janssen. Según datos recabados por la France Press, la vacuna Sinovac ya se está utilizando en 22 países y territorios.
Este socavón causa preocupación entre los habitantes de una zona rural del estado mexicano de Puebla. El diámetro del agujero relleno de agua crece decenas de metros diariamente en medio del poblado de Santa María Zacatepec, en el centro del país. Para el domingo tenía unos 30 metros de diámetro, el lunes se amplió a 60 y el martes las autoridades calculaban que había alcanzado 80 metros mientras se encuentra a punto de alcanzar viviendas. Científicos y autoridades intentan determinar el origen del gigantesco hundimiento entre hipótesis sobre una falla geológica o variaciones hídricas del suelo. A medida que crece, grandes fragmentos de tierra del borde se desprenden de manera continua, lo que ahuyenta a los curiosos que se aproximan al cordón de seguridad que fue establecido en el lugar. El gobierno del estado considera que el socavón seguirá creciendo de manera natural hasta que el agua deje de ejercer presión, y aseguró que por ahora lo importante es la seguridad de la población, en tanto que las personas afectadas serán indemnizadas. Bien, estuvimos viendo las internacionales al día y vamos a recordarle que un día como hoy fue asesinado el teniente Amado García Guerrero. Hoy se conmemora 60 años de su asesinato. Nosotros mañana, si Dios lo permite, le vamos a presentar una breve reseña de quién fue este gran hombre, uno de nuestros héroes que la gente aquí no conoce todavía, y nosotros mañana se lo vamos a presentar, Dios mediante. Antes de despedirnos, vamos a saludar, como de costumbre lo hacemos al final del programa, a parte de nuestros seguidores. Un saludo especial para Jesús Zorrilla Cedeño, que nos sigue a través de Facebook. ¿Lo conoce, Francis? También saludo para Julia Carter García, una fiel seguidora nuestra. También saludo para Marino Franklin Berroa Mercedes, nos sigue a través de Facebook. También saludo para Jacqueline Croyan, una fiel seguidora nuestra. Saludo para Juan Alberto Jose Marte, también un seguidor nuestro. Ahora vamos a parte de los de YouTube. Saludo, estos son conocidos ya, ¿verdad? Saludo para Heriberto Ulloa, Julia Campuzano, cariñosamente Ninina. Saludo para Rubén Darío de Jesús. También saludo para Elías Castillo Montaz. ¿Y quién más, Francis? Janet Herrera, su esposa, de Santiago de Chile. También saludo para Melania Santana, esa sí la conoce, una amiga nuestra. Saludo para La Gira en los Estados Unidos. También saludo especial para Arlene Catherine Segura, nuestra querida amiga Katy, su esposo José Custodia, fieles seguidores de La Romana al Día. Y hasta, también saludo para Wilson Miguel Toribio. Parece ser que un nieto del señor Wilson, no parece nieto, ¿verdad? Porque él se refiere a su abuelo, nos envió un audio dándonos, diciendo que nos dé el programa, que su abuelo no se pierde La Romana al Día, hasta los niños ven La Romana al Día, nos expresan esa manifestación de cariño, nosotros le agradecemos. También saludo a nuestra amiga Belky Rojas, que sigue La Romana al Día. Amiga de Roberto, y le voy a contestar públicamente a un amigo nuestro a través de YouTube que nos dejó un comentario, que él dice que yo paso en el vehículo y él me saluda y yo volteo la cara. Amigo, cuando usted vea, llámeme, dígame Nancy, identifíquese, porque yo no lo conozco a usted, pero si usted me saluda, me llama, mire, lo voy a saludar con todo el cariño del mundo. Yo no soy así, que me van a hablar y voy a voltear la cara. Las personas que me conocen saben que esa no es Nancy. Nancy no es así, pero si usted me saluda y yo no lo escucho, imagínese usted. Así es que cuando usted me vea, llámeme, que usted verá que le voy a saludar con mucho agrado, como a todos nuestros seguidores, que son uno. A ustedes son, miren, muy importante para nosotros. Siempre trato de, cuando me escriben, le contesto a todos. Siempre trato de sacar el tiempo de contestarle. Nunca dejo a la persona en visto. Y si es en la calle, más aún. Claro que
le vamos a saludar. De esta forma hemos concluido. Nosotros mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. Nancy Zorrilla y todo el equipo de La Romana al Día, nos despedimos. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bye, bye.